Good evening, how are you? Hola, ¿cómo están? Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Astrid, how are you? Good evening, Lisette, how are you? I'm fine. You're fine? That's awesome. Yes. Teacher, ay, disculpe, de verdad, de verdad. Que no me había conectado todos los días. Oh, but it was about that misunderstanding, huh? Pero fue por ese pequeño malentendido, ¿verdad? Sí, yo había entendido que esta semana ya no íbamos a recibir clase y fue como que un choque. Pero no sé cómo me afectaría, la verdad, estos dos días. ¿Cómo me afectaría? Como son dos días, ahí pues de su 80% creo que no es tanto, ¿verdad? Del 100% para dos días, pues no. No va a ser la gran situación, ¿verdad? En la cuestión de la asistencia. Entonces, tranquila, yo digo que tranquila. Aparte de eso, que sí ya terminó la plataforma, ¿no? Sí, ya la terminé completa. Toda, toda. Sí. Ok. Ok, so si eso fue así, la verdad es que también les cuentan un poco los minutos, ¿verdad? Siempre mi recomendación es que tenemos que estar los 60 minutos, aunque a veces yo sé que por algo motivo entro un poquito tarde, ¿verdad? Ok, gracias Oswaldo, muy amable. A mí se me va la escucha, ¿verdad? Y entro un poquito tarde por otras cuestiones. En este caso, ahí las disculpas del caso, ¿verdad? Pero sí, siempre tienen que ser 60 minutos los que ustedes y yo tenemos que estar conectaditos en la clase, ¿verdad? Pero si solamente fueron dos días, pues yo creo que no es mucho del 80%, aparte que lo de la plataforma también le va a ayudar. Así que tranquila, le digo que tranquila, Lisa. Ok, thank you, teacher. All right. So, let's see. Let's see. Ah, está bien, Astrid, no se preocupe. Yo entiendo. No se preocupe. No se preocupe. Esta noche vamos a terminar con el contenido que nos hace falta. Ayer terminamos parte de lo que es el can y estuvimos viendo otras situaciones y vamos a practicar también lo que es el presente continuo. Vamos a tener un poquito de review con el presente continuo y el presente simple para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o comentario antes de que comencemos. Bueno, me saludo a tu personal en este día también, el día miércoles 17 de marzo del año 2020. ¿Dudas, comentarios? No. Bueno, si no hay, en este caso, pues, let's get started. Y ahí está Lily. Hola. And she's saying hello, right? Okay, Lily. Yes, let's get started. We stopped here yesterday, right? Aquí nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Yes, haciendo lo que son oraciones y demás. Con el can, ¿verdad? Para lo general, estas oraciones son bastante sencillas. No hay mayor cosa, no tienen mucha situación ella, ¿verdad? Permítame que quiero ver un documento en blanco. No tienen ninguna, pues, por decirlo así, una dificultad mayor hacia lo que se puede hacer. Con lo que son las oraciones es bastante sencillo. ¿Y qué le pasa a este chico? Cuando el WPS no quiere funcionar, right? Sometimes this thing does things that I don't know why it doesn't. Okay, let's see. With the can, right? If you would like to have any formula, si a usted le gustaría tener como una especie de fórmula, ¿verdad? Con él, sería bastante sencillo. Sería your subject, ¿verdad? Your subject plus can plus verb in base form plus a complement in case that you have it, right? Más un complemento en un dado caso usted lo necesite, lo requiera o lo vaya a utilizar como tal.
Eso sería como que la oración affirmative, right? This will be the affirmative sentence. All the ones that we know as an affirmatives, right? Las que conocemos como afirmativas. One example can be, un ejemplo podría ser, she can sing very well. Ella puede cantar muy bien, ¿verdad? They can skate, for example. And you can play basketball, like a quick example, right? Y aquí pues tenemos estos pequeños ejemplos de oraciones afirmativas. As you might remember, you can use it with any of the personal pronouns, right? Independent of what pronoun are you using on. Como ustedes pueden recordar, pueden utilizarlo con cualquier pronombre personal. No tiene distinción para ninguno de ellos, right? Let's see a negative one. Veamos una negativa. So this can, will come to cannot, or just simple contraction, can't, ¿verdad? This one, the can, se nos va a convertir en el cannot o simple can't, ¿verdad? And let's move this and let's say negative. Okay. So we are going to have negatives. Let's remember that the contractions are just only for the speaking form. Recordemos que la contracción, en este caso, va a ser solamente para la forma de hablar. Sí la puede hacer escrita, pero es un poco informal, ¿verdad? And once again, cannot. So here we have the negative sentences, right? If you want to have it like a kind of formula. Si quisieran tenerlas como una especie de fórmula, ¿verdad? Esto. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá, mis estimados. Teacher, I have a question. Okay, tell me. Pero no tiene que ver con la clase. Solo me estaba acordando de que como mañana es la última clase, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo estaríamos iniciando? ¿Lunes o martes? Uy, ahí sí que le debo la fecha porque no sé. ¿Verdad? Eso sí lo desconozco. No sé cómo ellos llevan el proceso. No sé cómo están en proceso de inscripción. Pero en dado caso, la fecha de inicio tiene que ser notificada a ustedes, ya sea por un mensaje de WhatsApp o por un email, ¿verdad? Cuando reciban el email ya de la confirmación. Porque van a recibir un email con el link de Zoom, ¿verdad? Donde se van a conectar a la conferencia, el link de las videoconferencias, el acceso a su plataforma y las demás generalidades que ellos se encargan de enviar, ¿verdad? Pero en el caso de cuándo van a comenzar, ¿verdad? Y no les sabría decir, porque de eso sí a nosotros como docentes no nos lo informan, ¿verdad? No nos dicen tal fecha inicia el próximo módulo, ¿verdad? Sino que son ellos los que se encargan de hacerlo. Así que esa información sí se la debo. Comprendo. Teacher, y con referente a los certificados, ¿no estaría certificado? Sí, su módulo o este módulo es un módulo que requiere un certificado físico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que lo tienen que ir a recoger. Y de igual manera, ellos les van a hacer saber cuándo lo tienen que ir a recoger, porque tengo entendido que les falta el del 1, entonces ya les estarían debiendo los certificados 1 y 2. Cuando los certificados estén listos, porque los certificados llevan otro proceso, ¿verdad? Cuando los certificados estén listos, ellos les van a avisar. Porque en este caso, si alguien estuvo en algún módulo que solamente virtual y la plataforma le generaba el certificado, se dará cuenta que tiene una firma virtual, ¿verdad? No es una firma tal cual en handwritten, hecha a mano. Entonces, estos certificados, los suyos, llevan firmas hechas a mano, ¿verdad? Thank you, teacher. You are welcome. Alguien dice que en el mensaje que les enviaron tenían una fecha tentativa que era para el 23 de marzo.
pero también dice que será notificado por mensaje. Entonces, si tienen esa fecha tentativa que es para el día 23 de marzo, estamos hablando del día martes de la siguiente semana. Pues si fuese así la situación, esa semana va a pasar como la primera semana que estuvimos nosotros juntos, ¿verdad? Que fue del día martes hasta el día viernes. Si fuese esa la situación, sino ellos les van a notificar para cuando si comenzarían, ¿verdad? El miércoles, si comenzarían ya, pues lo que sería la siguiente semana, lunes, o cómo va a ser la calendarización. Pero ahí sí, que esa información, gracias Raquel, sí, esa información yo se la debo, ¿verdad? No, no les sabría decir sí esta fecha o sí la otra, ¿verdad? Así que eso sí les debo. Diga, Wilfred. Estoy viendo el mensaje que me enviaron a mí y aquí dice, bueno, dice fecha límite de inscripción 11 de marzo. Okay. Fecha tentativa de inicio del siguiente es el 22 de marzo, tentativamente. Uh-huh. Es lo que ahorita. Ajá, y de ahí aparece una nota ahí de que pues sí de estar pendientes a los mensajes que se les estén enviando. Correcto, sí, tienen que estar pendientes de los mensajes, ya sea mensaje de WhatsApp o mensaje de correo electrónico, ¿verdad? Les sugiero que haga lo siguiente, en su teléfono descargue la aplicación de correo electrónico. Las aplicaciones esas no tienen mucho espacio, la verdad, o ocupe la aplicación que ya viene por determinado de los teléfonos, si es iCloud, ¿verdad? Si tiene Apple. O si tiene Android, hágala en el Gmail. Y ahí le va a notificar cuando le caigan mensajes, right? I'm saying this because I do it like that. I got like a 3 different email accounts and all of them I use them. Tengo como 3 cuentas de email diferentes y todas las tengo sincronizadas y todas las ocupo. Entonces me doy cuenta cuando caen las notificaciones. Entonces para que ustedes estén pendientes, ¿verdad? Pero eso es solo un consejo aparte. Y sí, ahí sí está la fecha tentativa, pues para su módulo 3, ahí van a empezar ya sea el 22 o el 23, ¿verdad? Así que esa más información de esa sí se la debo porque a nosotros como docentes, pues casi no nos informan de eso, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda o comentario. No. All right. So if there are no questions, no comments, let's continue on this, right? After the negative sentences, we are just only missing the questions. Estamos pendientes nomás con las preguntas, ¿verdad? Entonces, in the questions, they are a little bit different, right? Son un poquito diferentes. And they are repeating the same pattern as the ones that are from the simple present questions. Y ellas repiten el mismo patrón, ¿verdad? Que es para las del presente simple. So they are pretty simple to use and they don't have too much thing to do on it, right? So we are going to have can and we are going to have the question mark, right? En estas son bastante simples, repiten casi el mismo patrón que el presente simple. Entonces, para hacer la pregunta, usted solamente cambia el orden y dice, can she sing? Very well. Can she sing very well, right? I know that this one is on negative. Yo sé que quizá un poquito en negativas, ¿verdad? Pero de igual manera, vamos a hacer las preguntas. Can they skate? Y aquí tenemos. Can you play basketball? ¿Verdad? Can you play basketball? Like this. So those ones are going to be the questions, right? These ones are called yes, no questions. Okay. Yes, no questions. And then, let's see. Questions about the questions, by the way. Preguntas acerca de las preguntas. No, teacher.
No. No. All right. Están fáciles, ¿verdad? Están bastante fáciles. Muy bien. Si están fáciles, let's see. In the yes no questions for the answers are pretty simple. It will be yes, I can, ¿verdad? Estamos contestando esta, la de play basketball. O no. I cannot, ¿verdad? Or can't, como usted lo quiera decir. Or can't. Y aquí tenemos ya para las respuestas. Si usted quiere hacer una WH question, you can. Sí puede hacer la WH questions. Y solamente sería de ya no tener el can al principio, ¿verdad? Sino que vamos a tener la WH. Se los voy a hacer acá abajo. Veamos. Entonces, this is not longer be can. And we are going to have the plus and then here, and we are going to have the WH question. ¿Verdad? Y así sería. Okay. WH question. Un segundo. Dígame, Stephanie. Teacher, y este may es lo mismo que se utiliza para lo mismo que can. Sí y no. Realmente may tiene otros usos muy totales y diferentes al can. Se van a dar cuenta que ese may, uno, es un poco más formal. Dos, sí tiene uso para permiso, pero no tiene uso para habilidades, ¿verdad? Ese sí no tiene uso para habilidades. Es totalmente diferente. En significado, pues son verbos modales y es el querer, ¿verdad? You are welcome, Norman. Not a problem. The good point is that you have here, right? En el caso de May, acá les voy a poner, ¿verdad? Vamos a ver. Dentro de la gama de lo que son los modal verbs, se van a topar con este may y con otro que es might, ¿verdad? Se van a topar con may y might. Estos dos son hermanos, pero no son utilizados para lo mismo. May es presente, might es pasado. Entonces acá, este may... May es para permission y deny permission. Uno de sus tantos usos, ¿verdad? Del might, pues este no lo vamos a tocar ahorita porque son demasiados y tienen un montón de usos, para serles honesta, y es bastante, tienen que ir aprendiendo uno por uno porque va a llegar un momento en que lo van a aprender todos y los van a ver todos combinados. Entonces, es importante que sepan para qué se usa cada uno, para así no confundirlos cuando los tengan combinados, ¿verdad? En el caso de may, como yo les decía, es para declinar o, bueno, para dar o denegar un permiso. ¿Tiene más usos? Sí, pero si lo queremos ver solo como un pequeño brochazo ahorita, solamente es para eso, para declinar y dar permisos. Y es más, en este caso formal, que lo que es can, ¿verdad? Can también puede ser utilizado para dar permiso y también para declinar permiso, pero con una familiaridad hacia la persona con la que usted está hablando. O sea, ya se conocen. Y el may, no. El may es como para tratarlo con el jefe del trabajo, ¿verdad? O con algún compañero de trabajo con el cual usted no tiene mucha comunicación o familiaridad, ¿verdad? Que se tratan del usted, ¿verdad? Cuando nos tratamos de usted con la persona. So, esa sería una diferencia del may con el can, ¿verdad?
Ahora bien, you're welcome. También recuerden que Ken, ¿verdad? Tiene otro hermanito que es Ken. Van a tener Ken y Kult. Y Kult es el pasado de Ken. Entonces, ellos son hermanitos. También van a ver el Wult. Y van a ver una que se llama Wult Like. Así, ¿verdad? Otra estructura que ustedes van a ver. Entonces, estos... Teacher, disculpe. Diga, pero todos son modales y o auxiliares. Todos son verbos modales. Todos se llaman modal verbs. Todos ellos son modal verbs. Y toda la estructura, tanto como la del Ken, la del may y la del might, es todo lo mismo. Con la única diferencia es el uso nada más que tienen cada uno de ellos. No todos se utilizan para lo mismo. Y en este caso no todos hacen la misma acción que el otro, ¿verdad? En el caso de Kult, si usted lo quiere ver con habilidades, son habilidades pasadas. Algo que usted podía hacer, pero que por haber motivo ya no se hace más. Entonces, en este caso, cuando lo vayan estudiando uno por uno, porque primero van uno por uno y después ya van todos combinados, se van a dar cuenta para qué se utiliza cada uno. La estructura, esta estructura que estamos viendo ahorita es toda la misma. It doesn't change, right? The structure is always the same. And it will be the same. Same, you can use it with any subject and the verb in the base form. Es lo mismo. Siempre lo va a poder utilizar con cualquiera de los pronombres o con cualquiera de los sujetos, tercera persona, etc. Y el verbo siempre va a ir en su forma base. ¿Verdad? So, en este caso, esos son, ¿verdad? Son verbos modales. Todos ellos se llaman modal verbs. Poco a poco lo van a ir estudiando todos. No sé si hay alguna duda o comentario acerca de esto. ¿Alguien más? Jesus Christ, what am I doing here? ¿Y a dónde está? Aquí está. All right. ¿Questions? Sobre el would y el would like to, ¿qué dijo que significaba? Es que el would es para ofrecimientos, ¿verdad? Para ofrecerle a usted algo, tomando en cuenta que esta respuesta va a ser un sí, ¿verdad? Queriendo usted que sea un sí, porque no todo el tiempo va a ser de esa manera. Entonces, el would es como para querer desear algo, ¿verdad? I would be a doctor, por ejemplo. Yo quisiera, yo desearía ser un doctor. Ese. Y el would like es para ofrecerle algo. Would you like something to drink? ¿Le gustaría tomar algo? Entonces, yo espero una respuesta que sí, ¿verdad? Que esté sedienta la persona. Would you like something to drink? Aunque también puedo obtener la respuesta que es un no, ¿verdad? Que no, I wouldn't like anything to drink, right? So, ahí es para ofrecimientos, deseos, ¿verdad? Cosas que anhelamos. Deseos que probablemente no vayan a ser realidad, ¿verdad? Son cuestiones hipotéticas, por decirlo así. No sé si hay alguna otra pregunta. No, Lily. All right. So if there are no questions, diga. Y ese may podría a veces confundirse con may, pero del mes. Uh-huh. Se escriben igual, creo. Se escriben igual y son homófonos también. Se escriben igual y son homófonos. Ahí va a depender de lo que usted esté hablando, porque si yo le digo, we are going to go on vacations on May, entonces ahí yo estoy hablando del mes. Pero si yo le digo, I may go to Australia for my vacations, ahí ya estoy hablando del modal, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Ahí depende de dónde esté estructurado. Homofin, diga. Perdón, siempre va a ir antes del verbo, ¿verdad? Sí, siempre. Es que los modales siempre van a tener esta estructura en lo que son las afirmativas, ¿verdad? Déjale un segundo. Esta afirmativa va a ser para todos los modales. Acá incluso yo podría decir,
¿verdad? Entre paréntesis, modal verb. Cualquier verbo modal, ¿verdad? Entonces, esta estructura siempre va a ser así. Entonces, ahí, si usted quiere hablar de cualquiera de los verbos modales, yo podría decir, ¿verdad? I could go to Australia the last week. Okay. Yo pude haber ido a Australia la semana pasada. Como les decía, este could es para cosas que pasaron, ¿verdad? Regrets se llama. Como lamentaciones, ¿verdad? I could go. Pude haber ido. Pero, ¿qué pasó? Resulta que por quedarme haciendo otra cosa ya no fui, ¿verdad? Y yo ahorita me estoy arrepintiendo de que ya no fui. Entonces, ahí esa estructura es la misma para todos. Si ustedes se fijan, es la misma estructura del presente simple, otra vez, ¿verdad? Subject, verb, complement. Y todos son lo mismo, subject, verb, complement. Y así lo único que va cambiando es qué es lo que le vamos a ir agregando. En este caso, un modal verb, ¿verdad? El may, si el otro es might, ese may es igual que el mes, como me decía Wilfredo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y depende de cómo usted lo vaya a utilizar. Si usted ya le oye aquí, I might go Australia the next coming week, ya sabemos que estamos hablando del modal. Si yo digo, I will go to Australia on May, ya sabemos que estamos hablando del mes. Entonces, esos se llaman homófonos. Tienen la misma pronunciación, ¿verdad? Los dos, solo que el uso de ellos cambia, dependiendo de esté ubicado. No sé si hay otra pregunta o le contesto su pregunta, Wilfredo. No sé si la contesto. Yes, thank you. All right, you're welcome. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Where are we going to eat on Thursday to celebrate? ¿A dónde nos vamos a ir a comer el jueves para celebrar? En la casita, man. In the house. Okay, smile, guys, smile. I'm just trying to make you smile. Solo quiero hacerlo sonreír un poco, right? So let's see if there are no more questions about this, guys, the modal verbs. Let's go ahead and continue. Si no hay más preguntas acerca de los verbos modales, continuemos, ¿verdad? Sí lo van a ver, don't worry. Are they a headache? Yes, they are. ¿Causan un poquito de dolor de cabeza? Sí, a veces, ¿verdad? Pero it's not impossible. So let's see, the WH questions, it can be, right? What are you doing now, for example? Mire qué estás haciendo, ¿verdad? La típica pregunta cuando nosotros queremos saber qué está haciendo la persona. What are you doing now? Y ahí usted le da la información, ¿verdad? I am watching the match. Estoy viendo el partido, ¿verdad? Right? I am watching the match. Okay, I am watching the match. So this will be the WH questions and the answers, right? The answers for the WH questions, my friends, are always information, right? More than we are expecting on. Las preguntas WH son preguntas de información. Muchísimo más de lo que nosotros podemos esperar recibir, ¿verdad? De alguien. Si a usted le hacen una pregunta yes, no, la persona solo está buscando por un sí o por un no, ¿verdad? Por ejemplo, el americano cuando le dice, are we going to the party? Let's say it. Vamos a la fiesta, ¿verdad? Él no espera que uno le diga, you know what, just have something to do and so on, right? They do not expect that. They expect yes or no, right? And then it will come the question why, and you can give the reason. Entonces, el americano y pues también el británico esperan con una yes no question, el simple sí o el simple no, y que ellos pues ahí puedan usted decirle a él o a ella, ¿verdad? Después el por qué o la razón. Así que estas serían las WH questions. Questions about the questions. Preguntas acerca de las preguntas. No, teacher. Okay. So if there are no questions, let's go on the practice. Si no hay preguntas, vamos a la práctica del recap de lo que hemos estado estudiando
todos estos días atrás, ¿verdad? So if there are more questions, we are going to know it. Si van a haber más preguntas, vamos a saber, ¿verdad? Let's see. Are you able to see the exercises? ¿Pueden ver los ejercicios? Yes, teacher. Yes. Good, 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 good. So we got 8 sentences. Tenemos 8 oraciones. I'll give you 3 minutes. And what are we going to do? You are going to choose either simple present or present continuous, right? Which one works the best in there, right? Entonces vamos a escoger presente simple o presente continuo. ¿Cuál es la mejor para cada una de ellas? I'm going to give you 3 minutes to do it. Les voy a dar 3 minutos para que lo hagan. So at 9:36, I'm going to ask you if you are ready. Or if you are ready earlier than that, let me know. I'm gonna be here. Go ahead, take your time. A las 9:36 les voy a preguntar. Si ustedes están listos antes de las 9:36, háganmelo saber que estoy aquí. Let's see, you let me know if you're ready or no yet. Ustedes me dejan saber si están listos o todavía aún no. Ustedes me dicen. How many sentences? The 4. 8 of them. No, las 8. Ah, okay. Las not 8. Yet. Sí. No yet, all right. Are they difficult? ¿Están difíciles o no? ¿Están fáciles? Yes, it's finish. You finish, all right? Someone has finished there. Okay, someone else, one more. It sounds like a lottery, right? One more. Okay. Okay. Let's see. I think the majority of you, you have the for at least from 1 to 3. So let's go ahead and do it from 1 to 3. What about the number 1? Is it simple present or present continuous? Simple present. Simple present. Simple present. So it would be? The train always leave on time. Leave on time. Okay. Do I have to add something to the verb? ¿Me tengo que agregar algo al verbo? The S. Remember, the train is first, train. Second, or third person. ¿Qué es el tren? ¿Primera, segunda o tercera persona? Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona, ¿verdad? That's true. So the number 2, simple present or present continuous? Present continuous. Present continuous.
present continuous. How it will be? What's the matter? Why are you crying? Cry. Why are you crying? Right? Why are you crying? That's sure, right? Yes, es como sería. Why are you crying? Let's see, the number three. Which one do you think? Present continuous. Present continuous, why? Sería, they are not watching TV. Mm-hmm. They are not watching TV, right? They are not watching TV. Okay. Thank you very much. And the number four. What about the number four? Present simple. Simple present. Okay. And how it will be? Present. He doesn't speak very good English. Does not speak very good English, right? Y ya tenemos ahí el complemento. He does not speak. ¿Y aquí tendría que agregarle la S al verbo o no? No. No, ¿verdad? Okay, thank you very much. So there is no S on it. So what about the this one, the number five? Okay, de la número cinco. Present continuous. Present continuous. How it will be? Please be quiet. I'm doing my homework. I'm doing my homework, right? Thank you very much. I'm doing my homework. Thank you very much. Work. Vamos a falta. Se la voy a dejar hasta acá porque si no me empieza a subir las otras. I'm doing sí. my, right? Okay. That one it will be. So let's see the number six. What it will be the number six? Simple present. Simple present. And how it will be? Where do they live? Where do they live? Okay. What about the number seven? Present continuous. Present continuous. Thank you. And how it will be? John is playing music. Playing music. Thank you very much. What about the number eight? ¿Qué hay cerca de la número ocho? ¿Continuo? ¿Es continuo o simple? Present. Simple present. I'm gone. Okay. I never. Why simple present? ¿Por qué presente simple? I never go to the. Go ahead, tell me. I never go to the swimming pool. Thank you. Recordemos, ¿verdad? Que cada vez que tengan un adverbio de frecuencia, eso les va a dar la indicación que es. Simple present. Que es un presente simple, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener mucho, mucho cuidado en qué es lo que estamos viendo, cuál es el que vamos a utilizar y por qué, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer uno último, si son tan amables. Veamos dónde está. Okay. ¿Dónde? This one's. Okay, we are going to read the paragraph, right? Vamos a leer este párrafo. We are going to do it together, right? So let's see. Put the verbs in brackets in the correct form. Simple present once again or present continuous. Let's see. Next week, ¿quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda a leer? Thank you, Denise. Go ahead. Next week, my friend and I go to camping in the woods. Okay, thank you very much. Let's stop there. Okay, Denise says go to camping. ¿A
aquí es presente simple, presente continuo. Presente simple. Presente simple, me dice alguien. ¿Alguien más tiene lo siguiente? ¿Alguien más tiene otra? I think it's present continuous. Why? Because it's the next week. Okay. It's in what? No, it's in present. It's in present. It's in near future. Exactly. Good job. So it will say me, my friends, and I going to camping, ¿verdad? ¿Qué me falta aquí? I'm verb B. Verb B. Okay. My friends and I'm going to camping. Okay. Thank you very much. Recordemos, uno de los usos del presente continuo es para el futuro próximo o planes que ya están hechos, ¿verdad? Let's see, Denise, please read up to cooking. Léame hasta cooking. Oh, okay, Yvonne. So, thank you, Denise. Vamos a pedirle a Yvonne que nos lea la siguiente parte. Vamos, Yvonne. Teacher, just have a question. In the, okay. In next week, my friend and I are going. Okay. To. Are going. Because we are talking to my friend and I. Okay. Muy bien. Bien hecho. Bien hecho. Vamos a ver. ¿Qué piensan los demás? I think. It's okay, Sola. Thank you. I was about to get to that point, right? Estaba a punto de llegar a ese punto, pero todavía no, porque quería que lo completáramos. Pero ustedes me dicen. Vamos a ver. Chicos, ¿qué piensan? Yo siempre he visto el I a la par de am. Siempre hemos visto el I am, ¿verdad? A la par de, es el, de, el de I am. Para tercera persona, ¿verdad? Oh, no. El I siempre va a ser una primera persona. No, el are. Siempre. El are. No, el are es el verbo be para las segundas personas, en plural. ¿Verdad? Para la segunda persona en plural. Que es nosotros, vosotros, en so on, ¿verdad? Siempre van a ser así. Pero saben que hay un pequeño problemita. Hay uno que dicen you and I, you and me, and so on, y es lo mismo que tenemos acá, I am or are. En esta oración, como Yvonne nos lo mencionaba, lo que sucede acá es que es my friends and I. Entonces estos my friends and I son estos chicos, el grupo de ellos, más yo, y ahí estoy yo, ¿verdad? Entonces ese yo nos convierte en los chicos y yo nos convierte nosotros. Nos convierte en nosotros. Entonces, como nos convierte, exactamente, nos convierte en we. Al convertirnos en we, nosotros vamos a utilizar are, a pesar de que aquí tengo I. Pero como este I, haga de cuenta y caso que yo ahí estoy incluido en el grupo de estos muchachos, ¿verdad? Entonces es we en realidad. The next week, we are going, right? Nosotros, ellos y yo nos vamos, ¿verdad? Entonces es nosotros, nos vamos. Entonces es posible que se encuentren con esta pequeña variación, pero porque en el contexto estamos hablando de un we, ¿verdad? Ahí tiene. So that's something new for you, I know. Eso es algo nuevo para ustedes, lo sé, pero conforme el tiempo van a ir viendo un poquito más de variaciones, ¿verdad? Así que no se preocupen. Excuse me, teacher. Diga. Pero ahí al finalizar, por ejemplo, next week, my friends and I, ¿iría una coma o una pausa? ¿O iría continuo? No, no podemos. My friends, I, we are good. Cógeteme. Dígame. Continúe. No, yo decía porque como al final quedan dos pronombres juntos. No sé si por eso tendría que haber alguna separación o algo, pero, o sea, o siempre irán a continuo.
En el caso que tenemos we o solamente my friends and I. I y we. I y we. No, yo les puse we entre paréntesis para hacerles la similitud que estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Pero ese we no está ahí. Ese we no está ahí. Solamente sabemos que es un we porque estamos hablando de los chicos, my friends, y yo, que ya estoy incluida en el grupo. Entonces, es ellos más yo hace nosotros, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, yo por eso les puse aquí el we, pero este we no lo van a ver reflejado. Lo que ustedes van a ver es esto, nada más. My friends and I. El we es mental. Okay. El we es mental, okay, okay. ¿Cabal? El we es imaginario, ¿verdad? Como nos decían los maestros de matemáticas, póngale un uno imaginario, decían ellos, ¿verdad? En el caso de unas operaciones. Entonces el we es imaginario aquí, ¿verdad? Es un imaginario, no está para nosotros, no está escrito, está implícito nada más, ¿verdad? Eso es lo único que pasa, está de manera implícita. Entonces ahí lo van a ver. En el caso de las comas, eso se llama, if you want to study it, right? Si ustedes quieren estudiarlo, you can check on internet mechanics. Así se llama, mechanics, ¿verdad? Como mecánicos, mechanics. Eso se le llama el uso de la correcta puntuación. Por lo general, lo que es la coma se utiliza para dividir este en, ¿verdad? Cuando tenemos coma, 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 ¿verdad? En el en, between the end, ¿verdad? Coma, coma, between the end. In this case, we have here, si ustedes tuvieran dos oraciones que van unidas, pero son de otra índole, ¿verdad? Están relacionadas, pero no pertenecen al mismo campo que se está refiriendo toda la frase. Pero eso lo van a ir estudiando. Bueno, en realidad es bien poco de mechanics que se estudia dentro de los cursos libres, pero si usted tiene la curiosidad, cheque en internet un poquito de mechanics y el uso de la coma en cuestión del inglés, muy parecido al español, ¿verdad? Es muy parecido al español, pero chequéelo porque a veces va después, como esta, ¿verdad? Esto que es un time marker. Si va al principio de la oración, tenemos coma del time marker. Después de una coordinating conjunction, porque estas son coordinating conjunctions, con la oración que no tiene nada que ver una con la otra, pero están unidas en un mismo tema, ¿verdad? Entonces, chequéenlo, les invito a que lo hagan. ¿Por qué razón? Correcta escritura. Sus trabajos, ¿verdad? Si a usted le dicen, mire, compañero, escríbanos una carta para el gerente, ¿verdad? En inglés y ahí uno con el mechanics, ¿verdad? Que batalla tanto en español como en inglés. Es bueno que lo sepa, ¿verdad? Si no se estudia dentro de un curso, hágalo por usted mismo, ¿verdad? Ese sería mi consejo. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto o algo más. No, that's all. Thank you, teacher. You're welcome. So let's see, Denise, please do us the favor to read up to cooking. Háganos el favor de leer hasta cooking. Okay. Thank you. Hasta cooking. Yes, hasta aquí. I the food because I cooking. Okay. Tendría que ir. Ahí. Organize es el verbo que tenemos acá, the food. Ajá. Uh-huh. Okay. ¿Cuál sería el verbo ahí? ¿Qué me dicen ustedes o qué me dice usted al principio? Tendría que ser I will o no, sería I going. No. Okay. Es que estamos hablando, tendría que ser en presente continuo, pero no se me ocurre ahorita. Okay. ¿Cómo tendría que ser? Ok, usted me dice presente continuo. Ok, lo voy a hacer en presente continuo. Ok, organizing the food because. Ok. I like. Ahí es presente simple. Ok, I like cooking. Muy bien. Veamos qué opinan los demás. Uh-huh. Sí, es presente simple, like,
No le faltaría la S. ¿Le faltaría o no le faltaría? Yo digo que sí. No, porque es primera persona. No, because it's the first person. Oh, good job. In the first person, right, that it will be I, we, they, and so on. So it's going to be always, just only without the S. En el caso de las primeras personas, yo, tú, ellos, nosotros, ¿verdad? Nunca se le agrega la S. Solamente para la tercera persona, en singular, he, she, it, ¿verdad? ¿Y bien? So, you're welcome. Veamos, está bien de esta manera, diga. Sí, yo, bueno, según leyendo la oración y hallándole el sentido, sí, sería presente continuo porque la idea viene desde next week, my friend and I are going to camping. Y él está diciendo que, refiriéndose a esa idea, organizará la comida porque le gusta cocinar. Ahí, ahí sí es presente, ¿verdad? Porque dice, I like cooking. Está diciendo que le encanta, que le gusta cocinar algo así. Lo comprendo de esta manera, no sé si esté vinculado. Muy bien, gracias. Muchas gracias por el comentario. Ya vamos a ver, ¿alguien más que tenga algún comentario? ¿Alguien más que tenga un comentario? No, ¿verdad? Entonces vamos a partir del comentario de Wilfredo. Sí. Si ustedes se fijan, al parecer él ahorita está organizando la comida, ¿verdad? Sabiendo qué se va a comer o qué van a comer durante el campamento. Ahora bien, en la segunda oración dice, because I like, right? Porque me gusta, ¿verdad? En este caso, ¿a él le va a dejar de gustar cocinar dentro de unos días? No, ¿verdad? A él no le va a dejar de gustar. Es un hábito que él tiene, es un gusto que él tiene. Entonces, si recuerdan, en el caso del presente simple, son para cosas que repetimos de manera habitual, que ya se nos hacen para nosotros un hábito o una costumbre. Entonces, para él es una costumbre la cocina, al punto que ha llegado a gustarle, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar eso. Al parecer, él ahorita, o esta persona, ¿verdad? Está haciendo todo lo necesario, viendo qué es lo que van a llevar de comer, organizándole, etcétera, y es lo que está haciendo ahorita. Y nos expresa su gusto por la cocina, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos acá, y casi faltan 5 minutos para que pues terminemos. ¿Preguntas hasta acá? ¿No preguntas? All right. So, let's see. ¿Sí alguien me dijo algo? No. All right, so let's see. Thank you very much for confirming to me. Dave, what about Dave? What do you think? Having a big car. Okay. Dave has a big car. Has a big car with a trailer. Okay. Okay, veamos. Is having or has? No. Has. ¿Por qué? Porque tiene, no va a dejar de tener. Y no va a dejar de tener, ¿verdad? Esa es la respuesta, sí. Yo siempre, ¿verdad? Le voy a cuestionar el por qué, ¿verdad? Siempre justifique su respuesta, ¿verdad? Dígame, porque aquí dice esto, porque acá tengo esto, ¿verdad? So, veamos, la siguiente. So? So, he is planning. Planning, ok, es continuo. Planning. Recordemos que planning le agregamos la doble N, ¿por qué? ¿Por qué se le agrega la doble N? Vocal y consonante. Muy bien, es la regla, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante, muy bien. Gracias. Luego tenemos some, ¿verdad? Yes. Some is going to be simple present or present continue. Some is bring the tent. Okay. What does mean the tent? The tent es la tienda de campaña. Él traerá. Él traerá. O él trae. Trae la tienda. Pero si sería traer la tienda, sería bring. Llevará. Ajá, ok. Entonces sería Sam is bring.
Brian. ¿Cómo se pronuncia? Bringing. Bringing. Ajá, bringing. Bringing the tent. The tent. The tent. Ajá. Ok. Y en la siguiente, ¿qué vamos a tener? ¿Presente continuo o presente simple? Goes. Ajá, goes. Es goes. Goes. ¿Por qué? Camping. Porque es algo que hace frecuentemente. Muy bien. Camping every year. Muy bien. Ahorita sí, ya lo estamos haciendo bien. Me gusta eso, ¿verdad? Veamos, ya tenemos un par de minutos más. En la siguiente, Soji. Has. A great tent. A great tent. Porque ya la tiene. Porque ya la tiene, ¿verdad? ¿Y la va a dejar de tener después del camping? No, ¿verdad? No. No, that's not gonna happen, ¿verdad? Alguien decía por ahí, yo tenía alguien que repetía muchas palabras. No, that's not gonna happen, decía. All right, so let's see. My wife. Thinking we are crazy. She is thinking at the moment, or she always has think. Thinks. My wife thinks. We are crazy. Thinks, right? Thinks. Yes. Con la S, porque piensa que estamos locos, ¿verdad? Ok. Let's see. She likes. Simple. So? Instead, right? So let's see. Now you are ready, right? Y ahora ya están listos para identificar presente simple o presente continuo. It was it hard? ¿Estuvo difícil? Yes, a little bit. Yes, a little bit. Y por no decir, sí, teacher, y usted qué mala es, vea lo que nos pone. No, no, right? Okay. Is your final exam? It's my final exam for you, yes. I enjoy it today, right? My final exam. No, if we were on presential, I will ask you to present something, right? That it will be your speaking exam. Then we will have a writing exam, and then we will have a listening exam, right? So that is something different, and a reading exam too, right? So I will test you in everything. No, no, no soy así de mala. No se preocupen. Okay, let's see. I'm going to take the attendance in this last minute. I'm going to stop sharing. Quick question. ¿Tienen, van a querer las paginitas para mandárselas después de la clase? Yes, yes, all right. Yes. So, yes, yes, please. Awesome, awesome. Sí, para enviárselas, porque sí, ya sé que se las voy a enviar. Okay. Si no, se me olvida. Muy bien, le voy a pasar asistencia. Ana Miriam, la tengo por acá. Ana Miriam. Present. Thank you. Astrid, por aquí la vi. César, hoy no le he visto. ¿Está por acá? Sí, aquí está. Present. Thank you. Denise, yo sé que está aquí. Ivan, no le he visto hoy. Lo tengo por acá. Thank you. Jefferson, lo tengo por acá. No le he visto. Ah, gracias, Jefferson. José Adalberto, lo tengo por acá. No, no está por acá. Karen, Natalie. Ok, gracias, Karen. Karen Flores, lo tengo por acá. Present, teacher. Gracias. Yes. Karen Stephanie Ortiz, Valles. No, all right. Y Carla Mariela Granados, Carlita. Okay. Si no la veo por acá, si alguien me ve en el chat, si Carlita dijo algo, me avisa. Okay. Ah, gracias, gracias. Carla Stephanie Rosa. Present. Gracias. Lili la vi por acá. Lizette, yo sé que está acá. Yvonne también, ella habló conmigo. Norma, yo sé que está acá. Oswaldo también, yo sé que está acá. Raquel, Noemí también, yo sé que está acá. Yes, teacher. Thank you. Rebeca Yvonne, no la he visto hoy, lo siento. Gracias. Rosa Delmi Miranda, Rose. Rose. Not here. Saúl Alfredo, lo tengo por acá. I'm here, teacher.
Thank you. Rubidia, hoy no la he visto. Here. Thank you. Susana, la vi al entrar. Yes. Tatiana. I'm here, teacher. Thank you, Tati. Vilma, hoy no la he visto, Vilma. Present. Thank you. Walter Alberto, por acá lo vi. Sí, lo tengo por acá, Walter. Alberto. Es que yo estoy segura que lo vi. Pues. Ok, Walter Eleazar. Present. Thank you. Wilfredo, yo sé que está acá. Yanira, la tengo por acá. No. Zulma, yo sé que está acá también. Muchas gracias por acompañarme. Gracias, Zulma. Gracias por acompañarme en esta noche. Espero que descansen, ¿verdad? Nos vemos mañana, que es el último día. Y mañana vamos a ver el examen, ¿verdad? Have a great night. Take care. Rest and relax. Bye bye. Thank you, teacher. Thank you to you. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye.